La Universidad del Sinú, Elías Bechar Zainun, a través de su Departamento de Ciencias Básicas, desarrollaron las 11ª Olimpiadas del Saber en las áreas de Matemáticas y Física. 420 estudiantes de las instituciones educativas de los departamentos de Córdoba y Sucre se hicieron presentes en dichas Olimpiadas. Con la participación de 43 instituciones educativas de Córdoba y Sucre, se realizó en la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainun, la fase clasificatoria de las 11ª Olimpiadas del Saber Unisinú, en las áreas de las Matemáticas y Física, organizada por la Facultad de Ciencias e Ingenierías a través de los docentes del Departamento de Ciencias Básicas. En estas Olimpiadas participaron 420 estudiantes de los grados 10 y 11, a quienes se les aplicó una prueba tipo IFES, donde los estudiantes debían obtener un porcentaje mínimo de 60 puntos que les permitiera avanzar a la final. El acto de premiación a los ganadores está programado para el día 24 de septiembre en el marco de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Unisinú. Extendimos las invitaciones a las diferentes instituciones educativas del departamento. Los municipios de este departamento respondieron satisfactoriamente a este llamado que se les hizo. Los estudiantes estuvieron aquí, alrededor de 400 y algo estudiantes. Esto pues también es un agradecimiento que hacemos a los señores rectores, coordinadores de las diferentes instituciones educativas, porque realmente son ellos los que allá, desde su institución, hacen posible que esto sea una realidad. Los estudiantes y docentes se mostraron complacidos con la invitación que les hizo la Universidad del Sinú para que participaran en la prueba, ya que les permite fortalecer su capacidad de análisis, inclinándose a elegir carreras afines en las áreas de las matemáticas y física, como las ingenierías, las ciencias administrativas y contables y la medicina, entre otras. Yo soy estudiante del gimnasio campestre y nos encontramos con un grupo de amigos en la Universidad del Sinú realizando las pruebas de física. Para nosotros es muy importante para poder demostrar las capacidades de cada uno en estas pruebas. Estas pruebas nos hacen mostrar nuestros conocimientos acerca del área y nuestras destrezas y nuestras habilidades acerca de los problemas planteados. Para mí es muy, muy importante porque nos puede ayudar en los conocimientos y en un rendimiento mejor cuando estemos en la universidad y esas cosas. Son interesantes porque nos ayudan a afianzar nuestro conocimiento, a desarrollar ciertas aptitudes matemáticas. Venimos de la institución educativa Rafael Núñez en Sincelejo. Estamos representando a la institución en un evento importante como son las Olimpiadas de Matemática y Física aquí en la Universidad del Sinú. Fuimos convocados y nos parece un evento muy importante porque le da la oportunidad a estudiantes de participar a través de la matemática y la física y así representar a nuestra institución y al momento y a su vez adquirir más conocimiento en estas áreas.